Bueno, empezamos ya la cuaresma con este acto, con esta misa, y bueno, ya todos los actos ya preparados. Bueno, iniciamos la cuaresma, es un periodo muy importante en la vida de los cristianos, de los católicos, y en este caso en la iglesia de San Pedro Alcántara, con el miércoles de ceniza, que hay que decir que llena a rebosar de creyentes, de personas que quieren iniciar este periodo de renovación, de reflexión y sobre todo del inicio de todos los actos litúrgicos y todos los actos que van a culminar la salida procesional de los santos titulares en esta nuestra cofradía, que hay que recordar que saca toda la procesión, hacen toda la Semana Santa de San Pedro Alcántara, y decir que en este caso una nueva junta directiva encabezada por su hermano mayor Fran, esta junta de gobierno que realmente nosotros, la tenencia de alcalde de San Pedro Alcántara, lo que vamos a hacer es apoyarlo con todos nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales, para intentar que la Semana Santa de San Pedro Alcántara sea un periodo de reflexión, sea un periodo de fe, de recogimiento, de devoción, pero también un periodo donde realmente se viva la Semana Santa con esplendor, teniendo en cuenta que queremos que sea un referente y que crezca en el tiempo, sobre todo con esta nueva junta directiva que viene cargada de juventud y de ilusión. Tenemos el cartel ya, que van a descubrir. Ahora se descubrirá el cartel, vamos a acabar, que vamos a empezar con el hermano mayor, y deciros a vosotros que muchas gracias por estar siempre aquí. A vosotros. Director espiritual, señor teniente alcalde, hermanos mayores, miembros de la hermandad del Santo Patrón, Virgen del Carmen, Virgen del Rocío, señores concejales, jefe de la policía local, jefe del cuerpo de bomberos, representantes civiles, hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento por vuestra asistencia a la presentación del cartel de la Semana Santa de San Pedro Alcántara 2023. Yo denoto una vez más el cariño que tenéis en la Semana Santa de San Pedro. De todos los actos que realiza la cofradía durante el año, uno de los más importantes es la presentación del cartel de la Semana Santa, que coincidiendo con el miércoles de ceniza, da el pistoletazo de salida de toda actividad que durante estos 40 días vamos a llevar a cabo, finalizando con la celebración del Triduo Pascual y los recorridos profesionales. El cartel de Semana Santa es una obra de arte que no solo tiene como destinatario a los cofrades. El cartel va dirigido a todos los sanpedreños y pretendemos que con la imagen que en él representa nos ayude a vivir una buena cuaresma donde la oración, el ayuno y la caridad cubren un papel importante de nuestra vida. Nos permite acudir a las celebraciones de los días santos con fervor, siendo conscientes del gran acto de amor que vamos a vivir. Y que nunca olvidemos que cruz y gloria son las caras de la misma moneda, que muerte y resurrección van de la mano, y que resurrección es vida, alegría y testimonio que compartir y predicar. Con el comienzo de la cuaresma nos queda a los cofrades días de mucho trabajo y esfuerzo, para que un año más ofrecer una Semana Santa especial. Lo haremos con la fe y el cariño que le tenemos a Jesús Nazareno y María de la Soledad. Queremos decir que a partir de este viernes se realizará, después de la celebración de la Eucaristía, la oración del Vía Crucis. Todos los sábados de cuaresma se llevarán a cabo las tradicionales meriendas cofrades de chocolate y buñuelo en la terraza de nuestro amigo el bar El Picoteo. El próximo domingo, día 12 de marzo, será el almuerzo cofrade en el restaurante Manolo. También queremos comunicar que ya están disponibles el pago de las cuotas de hermano en el kiosco de la cofradía. Sin más dilación, quiero invitar a la autora del cartel, a Natalí Reina, que suba, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Hoy es un día muy importante para mí, ya que he tenido el privilegio de poder colaborar nuevamente, como cada año anterior, con nuestra cofradía y poder realizar el cartel de nuestra Semana Santa 2023.
Es una pintura realizada a pastel, la cual, junto a la cofradía, hemos querido representar la seriedad y la elegancia señalando el día de luto y el dolor de la crucifixión. Y si me permitís que haga un inciso, este año nuestra cofradía ha realizado un concurso para elegir el cartel de la Semana Santa 2023 y tuvieron que recurrir nuevamente a mí. Me siento muy, muy afortunada porque ellos han vuelto a contar un año más nuevamente. Desde aquí hago un llamamiento a todos los artistas a que se animen, a que presenten sus obras, a que participen en nuestra Semana Santa. Es algo muy bonito y yo desde aquí os animo a que presentéis vuestras obras. Muchísimas gracias a todos por compartir un día tan especial conmigo de nuevo. Y aquí queremos invitar a nuestro párroco, por favor, Francisco, por favor. Queremos invitar a que suba usted. Aquí, mirando aquí. Bueno, saludamos al hermano mayor saliente, Antonio, que ha hecho también una labor estupenda y que, bueno, hará el relevo, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, pues ya después de 8 años, somos como una familia y, bueno, ya tocaba buscar un sucesor y Fran va a hacer una labor muy buena. Como tú sabes, ya cada hermano mayor no puede estar más de 8 años en un cargo. Y entonces ha habido que buscar un relevo y que es mejor que Frank, y el equipo que tiene, que es un grupo joven y van a seguir luchando igual. ¿Qué consejo le das al hermano mayor entonces? No, tiene una labor hecha, ya hay el mismo equipo y ya es continuar lo que se ha comenzado. Los comienzos de hace 8 años fueron duros, pero vamos, ya está el camino hecho y hay una serie de proyectos que son muy buenos, ¿no? La Casa Cofradía, que próximamente empezarán, y el grupo que ya se ha consolidado y hay semilla para los próximos años venideros. Creo que seguiremos viendo en esos pasos, Sí, sí, yo voy a estar vinculado y voy a seguir colaborando. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Hablamos con Natalie, que ya, bueno, aquí de San Pedro, muy conocida, y que enhorabuena, que es muy implicada siempre en la Semana Santa. Gracias, eso intento. Un bonito momento. Sí, es muy bonito poder que ellos cuenten conmigo y poder volver a realizarlo, y la verdad que es muy bonito. ¿Satisfecha con el resultado? Sí, yo creo que sí, yo espero que a la gente le guste, eso es lo que he intentado. Muy bonito, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pues como todos los años, emocionante, sentimental, todo, es muy bonita. Recomiendo a todo el mundo que venga a verla. Muchas gracias. Está muy bien. Gracias.
Roberto Moreno es teniente, hermano mayor de la cofradía. Él nos va a dirigir unas palabras en esta cuaresma que acabamos ya de entrar en ella. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se va a vivir esta cuaresma, esta Semana Santa? La cuaresma con mucha pasión, mucho trabajo y con muchas ganas de llegar detonante, que es la salida procesional de nuestros titulares a la calle. Pero esta cuaresma también lo vamos a vivir en los cultos que se hace en el templo y con mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Qué proyecto traéis nuevo a esta cofradía? Bueno, este proyecto nuevo, hay unos cuantos que se van a intentar hacer, que será poco a poco, porque las cosas se tienen que hacer poco a poco para que se hagan bien. Está ahí el proyecto de la Casa Hermandad, y este año como novedad, por ejemplo, la Virgen de los Dolores recupera su cuerpo de nazareno, con capirote blanco y túnica burdeos. Bueno, dinos algo del cartel, ¿qué te ha parecido? El cartel es que hay pocas palabras, se describe solo, es un cartel para mí que es impresionante. Cuando lo vi no tuve palabras, me parece un cartel que se describe solo. Se describe solo, la verdad. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por tu cargo y que sea una cuaresma y una Semana Santa estupenda. Gracias. Muchas gracias. Ya ha entrado la cuaresma y con esta misa que ha protagonizado nuestro párroco, nuestro querido párroco, qué bonitas palabras siempre tienes para todos los feligreses. Entramos en cuaresma ya oficial. Ya. Eso es, exactamente. El miércoles de ceniza, además, con un templo a rebosar de gente, hasta en el coro estaba lleno de personas. Es uno de los días que convocan no solo a los cristianos de a diario, digamos, sino al que se siente miembro de la comunidad cristiana y que está un poquito más alejado, pero estos son de los días que convocan. Es un lujo contar con una asamblea tan bonita como la que hoy había. Vamos a entregar un poquito a todo el mundo lo que es la cuaresma, para el que se le haya olvidado lo que significa. Qué bueno, sí, yo creo que más o menos en la tradición cristiana existe la idea de que son unos días especiales como para mirar hacia adentro. Pues justamente eso es, mirarnos, revisarnos, tratar de decirnos a nosotros mismos, ¿y en qué puedo mejorar en mis relaciones con los otros, en mi relación con Dios? A ver si puedo rezar un poquito más, o a ver si puedo trabajarme más por dentro para ser un poco mejor persona y compartir más y darme más al servicio de los demás. Y yo creo que eso, los 40 días que tenemos, es un regalo para poder irlo haciendo despacito, leer un poquito la palabra de Dios, esa lectura de cada día que nos ofrece también la liturgia. Y yo creo que es muy bueno dejarse poquito a poco modelar por aquel que es el gran alfarero de nuestra vida, que es Dios, que es el que nos va haciendo como si fuéramos una vasija, poquito a poco nos va haciendo así, la cuaresma. Se me olvida un poco también el ayuno. Claro. Eso se llama como las tres armas del cristiano, ¿verdad? El ayuno, que sería como esforzarse en ver qué nos podemos privar para hacer más bien en nuestra vida. El ayuno no son solo cosas de comer. El ayuno puede ser prescindir de alguna cosa que no nos hace bien. ¿Quién sabe si estamos todo el día con el WhatsApp o estamos todo el día, algunos chiquillos les tienta la tablet y todo eso, les digo yo? Algo que no nos hace bien, pero que es excesivo, prescindir de ello formaría parte del ayuno, ¿verdad? Y mucho mejor aún si es algo que prescindimos para poder compartir mejor, para poder ayudar a otros más tiempo, para poder compartir algo de nuestros bienes con un necesitado o con los necesitados de lejos. El ayuno. Por tanto, también la limosna, es decir, dar a otros algo que podemos ofrecerles, o bien de nosotros mismos o bien de nuestros bienes para compartir. Y también que no olvidemos la oración. La oración, el ayuno y la limosna nos ayudan a mejorar. La oración es nuestra relación con Dios y hay que cuidarla también, porque es la fuente, es como el alimento para hacer lo otro bien. Son las tres armas con las que contamos los cristianos y no es bueno olvidarlo en cuaresma. Que se puede prescindir unos días concretos, nos habla la tradición de la Iglesia de los viernes, si es posible prescindir. Pero lo que no se nos debe olvidar es hacer el bien y compartir de lo que podamos prescindir para que otro se sienta un poco mejor porque nos necesita.
Eso sí que es importante. Y todos los días dar muchas gracias a Dios por el gran amor que nos tiene, porque Él es nuestro tesoro. Este miércoles ceniza no se nos va a olvidar y yo creo que vamos a tener ese recogimiento y no vamos a perder la fe. Se lo pedimos al Señor, que así sea. Muchas gracias a vosotros. Saludos a todos.